Bueno, estamos en el mes de Sagitario, qué mejor lugar que un aeropuerto para hablar de este signo que está en un tránsito que va desde el mundo profundo, del mundo de la transformación absoluta que es Escorpio, hacia el mundo de la luz y de la expansión y de la direccionalidad expansiva que es Sagitario. O sea que Sagitario representa y simboliza el momento en que la conciencia, luego de haber atravesado este mundo tan intenso y transformador que fue Escorpio, vuelve a tomar una dirección, a manifestarse con fuerza, habiendo descubierto que hay algo que está más allá de lo humano. Descubrió principios trascendentes que están de alguna manera direccionando lo que ocurre en el plano terrestre. Esa conexión y esa consustanciación con ese otro plano es lo que le da la vitalidad y la alegría y el entusiasmo para seguirlo con fuerza. Entonces, la expansión de la conciencia, tanto individual como colectiva, en la comprensión del mundo, en la comprensión de su posición en el mundo, es algo que está haciendo la persona y es lo que el signo está representando. Así que bueno, como ven, hay circulación, hay movimiento, hay gente que va y viene, y eso es propio también de Sagitario, que quiere conocer, que quiere descubrir, y eso es lo que hay que hacer en este mes. Son las primeras palabras para este signo.